pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El viejo roble. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Libro de los Hechos, capítulo 11, verso 14. Vivimos en unos tiempos en los que el significado de tener un hogar y una familia es algo sumamente ambiguo y confuso. Vemos a nuestro alrededor familias completamente desestructuradas en las que sus miembros desde el principio de su convivencia han aceptado la anarquía y un más que confuso sentido de la libertad como únicas normas de convivencia. Una combinación que cuando comienza a dar fruto destruye todo lo que toca. Es entonces cuando esas familias no hacen más que lamentarse y extrañarse de su mala suerte en la vida. Recuerdo que en Maliaño, un pueblo cerca de Santander, había un roble centenario. Era un roble emblemático en aquel pueblo. El roble era auténticamente espectacular. Estaba al pie de la carretera y durante muchos años, no hubo con él ningún problema. Hasta le habían construido un banco que lo rodeaba. Pero sabido es que la vida de los árboles puede ser tremendamente larga si las condiciones de temperatura y suelo son adecuadas. Esto es lo que sucedía con aquel roble. Creció y creció por años sin que nadie notara nada. Pero tenía una pequeña inclinación, algo que durante más de 100 años no supuso un problema, pero que con el tiempo llegó a convertirse en una seria amenaza, pues aquel enorme roble comenzó a ser vencido por su propio peso, y todo debido a aquella pequeña inclinación. Aquello le costó la vida, tuvo que ser talado, y de él ya solo queda un recuerdo para los que le conocimos y alguna fotografía para los que no. Hoy podemos ver cómo todo está deteriorándose. La fidelidad, el amor, el respeto y la sujeción, pilares sobre los que debe de descansar el matrimonio y por consiguiente las familias, son papel mojado. Y los hogares, al igual que aquel roble, están cayendo por su propio peso. Hoy vamos tolerando una pequeña inclinación aquí y allá, en nuestras actitudes, en nuestras relaciones, en la educación, en la moral, en la justicia, en la verdad o incluso en la decencia. Sí, sí, has escuchado bien, oíste bien, en la decencia. Porque la decencia es algo más que una palabra en un diccionario. Y cuando todo esto pasa factura, es cuando con el tiempo no habrá quien enderece lo torcido. Y todo se vendrá abajo si hoy, que estamos a tiempo, no lo enderezamos. La Biblia, la palabra de Dios, no es solamente algo a lo que agarrarse cuando nuestra vida personal está naufragando. Es también el barco en el que nosotros y nuestras familias debemos de realizar la singladura de nuestras vidas. Cuando Pedro llevó la palabra a aquella familia de Cesarea y la palabra tomó autoridad en aquella casa, algo sucedió, algo que hasta entonces aquella familia no había experimentado. El Espíritu Santo descendió y alcanzó de lleno sus vidas, convirtiéndose en guía, referencia y ayuda para cada uno de ellos.
No hay mayor bendición en esta vida que tener un hogar cristiano en el que la cabeza sea Cristo y la guía su palabra. No hay mayor deleite que la protección que contra las tormentas del pecado representa un hogar gobernado por Dios. Un pedazo de cielo. Eso puede ser tu hogar si lo pones en las manos de Cristo. Que Dios te bendiga a ti y a tu casa. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.